Distribuido 2.068.728 equipos en mi casa bien equipada. Seguramente que usted me está viendo, ya en su casa hay algunos de estos equipos. ¿Por culpa de quién? Equipos de calidad, ahorradores de energía, a un precio bien barato. Y en muchos casos, compañero Marcos Torres, con la facilidad del crédito que se da a través del Banco de Venezuela. Yo le voy a proponer a Marcos Torres lo siguiente, querido camarada, algo que conversamos en su momento con el comandante Chávez. Tú sabes que nuestros viejitos que cobran las pensiones a partir del primero de abril van a empezar a cobrar con una tarjeta de débito. Quiere decir, todo esto es voluntario. Si ellos van a cualquier establecimiento a comprar, pueden pagar con su tarjeta de débito. O pueden ir a un cajero, o mandar a alguien con un cajero. Pero yo quiero proponerle, compañero, que a partir de la tarjeta de débito de nuestros compañeros pensionados, de nuestros viejitos, son más de 2.5 millones de viejitos en el país, vamos a arrancar con el Banco de Venezuela. Pero en el transcurso de los próximos 2 meses, todos nuestros compatriotas y hermanos, padres y abuelos que cobran pensiones y más, porque vamos a llegar a los 3 millones por lo menos. Yo te propongo, por lo menos en el Banco de Venezuela, empecemos el ensayo ya inmediato para que los viejitos que quieran acceder a un crédito de mi casa bien equipada a través de su tarjeta de débito puedan comprar su televisor que lo necesitan, un aire acondicionado ahorrador que lo necesitan o una nevera nueva, y puedan sentir la satisfacción de que ellos siguen aportando al hogar porque traen un televisor para la familia o para ellos en su cuarto. ¿Es eso posible? Sí, sí es posible, presidente. Y es una medida que va a favorecer a 2.460.000 pensionados, porque a través de esta tarjeta de débito ellos pueden ir a más de 10.000 cajeros a nivel nacional y 350.000 puntos de venta, lo que va a aliviar todo el sistema financiero, y no solamente a los pensionados, sino a todos los clientes y usuarios del sistema financiero, tanto banca privada como pública. Pero entonces a partir de ahora vamos a vincular mi casa bien equipada a las prioridades máximas de quien verdaderamente, a través de un sistema sencillo de crédito, pueda acceder a una lavadora de esta y pagarla poco a poco, con su pensión, poco a poco. Cada quien, esto es opcional. Sí, sí, es viable. Cada quien, pon tú ahorita una señora que nos esté escuchando, que vive en Maracaibo o que esté en Puerto Ordaz, esté en este momento almorzando o reposando un rato, sabe, querida compatriota de la tercera edad, que la llaman así, que son nuestros viejitos, pues, nuestros padres, madres, quienes los tengan vivos, yo los tengo fallecidos, lamentablemente, nuestros abuelos, que tienen su pensión por culpa de Chávez, tienen su pensión, y eso va a ir creciendo para estos 6 años que vienen. Vamos a fortalecer el sistema de pensiones y vamos a agregarle cosas fundamentales. Crédito, pero debe establecerse, compañero ministro, que los equipos de mi casa bien equipada, valga la expresión, van a tener un precio 30% de descuento para quien tenga la tarjeta de débito de pensionado. Descuento para cualquier equipo que ellos quieran acceder y un plan especial para ellos poder comprar esos equipos. ¿Va? Sí, por el Banco de Venezuela tenemos... ¿Puede ser o no? Sí, sí podemos. Bueno, sí va. Todo el mundo pendiente de eso, pues, para que se empiece a cumplir desde ya. A partir de abril, empezandito abril, deberíamos entregar los primeros equipos para explicarle a todo el mundo cuánto cuesta al final un equipo de esto. El 30% de descuento y las cómodas cuotas para que la pensión le rinda. No es que le vamos a quitar a 50% de la pensión, un pelito nada más. Hay que establecer cuál. Ustedes lo establecen y lo aprobamos rápidamente en los días que están por venir.